la oportunidad de su vida. Yo sé que usted es mojón. ¿De qué tú me estás hablando? ¿De qué tú me estás hablando? Tengo la oportunidad de su vida. Pero yo tengo mi vida segura desde hace mucho. ¿Qué? Lo que pasa es que no tengo cuarto, pero eso es. Vamos a jugar un jueguito. Porque yo sé que usted está... ¿Y cómo usted sabe eso? Sí, yo sé muchas cosas. Yo sé que usted se llama Misael. La está pasando muy mal. Entonces yo quiero que usted y yo juguemos mal. ¿Y cómo tú sabes eso? Eso no viene al caso. Vamos a jugar un juego. ¿Te has jugado tazo? Yo sí. Vamos a jugar un juego. Si usted la voltea, yo le voy a dar 2,000 pesos. ¿Cuánto? 2,000 pesos. ¿Vamos a jugar entonces? Espere. Y si yo la volteo, yo te voy a dar tu tingolita. Está bien, ven. Vamos. Como yo invité, tú vas de primero. Quiere salir de la olla porque usted está más para allá que para acá. Usted me va a llamar ahí. Si le interesa, si no, si cualquiera puede votar, prender lo que sea. Mientras tanto, yo me voy. Y buena suerte. Me dio 2,000 pesos por esa sencilla cosa. Y me dijo que si juego. Que tenía una tarjetica ahí que ni siquiera la puse. Son pila de cuatro. Yo voy a llamar a ese tipo. Voy para allá cuando ya consigue cuatro. Otro arrancado. Ya yo voy llegando a la casa. Dígame. Se da la mano para que aprenda. Le voy a dar la oportunidad de su vida, señor Chino. ¿Cómo tú sabes mi nombre? Yo sé muchas cosas sobre usted. Entonces, usted tiene una hija y una esposa. Y está más para allá que para acá. En quiebra, me quiso decir. No, arrancado. ¿Y cómo te sabes eso? No, no viene al caso eso ahora, pero vamos a jugar un jueguito. ¿Qué juego? Yo soy muchacho, para jugar el juego. Le voy a dar 2,000 pesos. Si usted voltea, ¿te juego tazo? Yo me acuerdo así cuando yo era chamaquito. Vamos a jugar tazo. Si usted voltea, yo le doy 2,000 pesos. Vamos allá. Si yo volteo, le doy tingula. Pero vamos allá, no son 2,000 pesos. Oye. Vamos a jugar. Oye, ahora. Eso me lo gano yo de una vez. Mire, la suya. No sabes, yo era un duro jugando tazo. Como cualquiera. Elija. Ojo, ahí está, que estamos en calle. Ese cuál es. Ok. Como. Yo a usted lo invité. No, no, estamos como muy en medio, vamos aquí, en lo limpio, ven aquí. Aquí. Palomo, es como que uno es un novato. Entonces, yo, si yo lo volteo. 2,000 pesos.
agua. ¿Cómo te hiciste eso? Pero no me dé tan duro. No, no, no. Despacito. Está bien. Tire. Tú lo tienes pegado para esos jotazos. ¿Te está viendo? ¿Está bien? Yo. Si no lo volteo ahora, déjame cuidarme cuando yo era chamaquillo. Yo hacía trampa los chamaquillos. Juega, juega. Fui, no, tiene que voltearlo. ¿Jugando o qué aquí? No, ya tengo que ir. Yo le voy a dejar mi tarjeta. Oh. Si a usted le interesa salir de la olla, porque lamentablemente. Yo tengo que llamarle a usted, ¿verdad? No, tú me escribes por WhatsApp, cuando tú quieras. Yo la voy a dar aquí, la tarjetita aquí. Tranquila, ¿verdad? Sí. Con mi dinero. Un placer jugar. Buena suerte. Gracias. Gracias. Yo le escribo. Ah, tenga la tarjetita, le quedaron. Gracias. Yo lo llamo. Ay, Dios mío, esta es la oportunidad de mi vida. Ahí es. Mierda, mano, qué maldita olla, vale. ¿Qué voy a hacer así que en la parada? Mierda, loco. Pero nada. Algún día me va a llegar la suerte porque todo el tiempo yo no puedo estar salado. Tranquilo, tranquilo, señor. Tranquilo. ¿Cómo tú sabes mi nombre? Se arruga. ¿Cómo tú sabes mi nombre? Habla rápido. ¿Quién tú eres? ¿Qué? Siéntese. Aquí. Vengo a hablarle de negocios. ¿De negocios? Claro. No ves que es un hombre reconfortable. Háblame de negocios a mí. Ay, papá, pero diste con un empresario joven. ¿En qué yo puedo ayudarle? Primeramente, vengo a sacarlo. ¡Hola! ¡Mi patrón! ¡Mi papá! Sí, cuidado, cuidado, el COVID está fuerte. No, cuidado, patrón. Excuse, mi mala mía, yo. Yo sé que usted es una persona necesitada. Pero claro, patrón, necesitada, pero full feo. Usted pero feo, feo. Maldades. ¿Qué he hecho maldades? ¿Cómo usted sabe eso? Tranquilo, yo sé muchas cosas, ¿de acuerdo? No le puedo decir ahora cómo lo sé, pero lo sé. Patrón. ¿Usted ha jugado tazo? Claro, patrón, pero venga acá, ¿qué es lo que yo vamos no he hecho? A jugar esta un jueguito. Deje juego, patrón. Si usted relaja, si que quiere conmigo, si usted la voltea, no me pegue tiempo a mí, que yo soy un hombre que tengo si olla. Usted la voltea, y no me haga fallar tiempo a mí. Si usted la voltea, le doy 2,000 pesos. Y si no, yo usted le mato en bolita. ¿De verdad? Sí. Podiste con el hombre que era. Ven, dale. Y ahora que la volteo, yo que te la. Elija. Color. ¿Qué tipo? Que me va a engañar a mí, paraguayo. Está loco, conmigo no. Ven. Si la volteo, tengo 2,000 pesos. Vamos a empacar, que veo que está buscando ventaja, la bajada, ¿verdad? Porque tú crees que yo soy paraguayo. Como yo te lo invité. Chúpate este calimete. Jodete. Está loco, que me lo invité. Los son míos. No conté nadie. Ya. Mira usted ahora, dele. Gracias. Dele. Toma, viste, a eso que usted fue. El agua, loco. Yo no tengo cuarto para pagar a ti, entonces. No. ¿Tengo las? Sí.
sabes por qué tú eres mi patrón. Pero ya, morito en esta vuelta, ven. Está bien, dale, ven. Cero violencia. Yo voy a tirar con esta. Porque para mí es que esta tiene el truco. Te quiero. No me vas a engañar a mí. Velo ahí. Dale ya. Dale ya. Velo ahí, papá. ¡Dormí! ¿Para dónde va? ¿Mi cuarto? Tranquilo. Violencia. Venga, patrón. Cero violencia. Salo, pues. Uy, ya me hizo una medalla. Bendición, mi patrón, me da su carta, patrón. Vamos a seguir jugando, patrón. Pues no vaya así, patrón, denme algo para yo. Si usted quiere seguir jugando, le voy a dar mi tarjeta. Uy, mi patrón, papá. Me tiré por WhatsApp. Patrón, espere mi llamada, patrón. Espere mi llamada. Por Dios. Voy a llamar por WhatsApp, gastaste con minutos, patrón, que yo me voy a gastar los cuartos en recarga. Pero lo voy a estar llamando, patrón. Hay más juego ahí, mamá, ¿no? El mejor soy yo jugando. En primera plana, lléveme a mí. El mejor soy yo jugando. Yo lo voy a llamar, yo lo voy a llamar, que su juego es mío todo, Ey, llegó tu niño, motoconcho. Ahora se le cayó la cadena. Pero está bien. Me voy a dejar ahí. Yo me voy a pie. Mierda, pero si estoy pensando en ese juego que yo jugué con ese tipo. Hace una cena tarjeta. ¡Tú! Le gané. Aguanté mucho tiempo así. Pero le gané, loco. Y me dio dinero. Jugué un juego, vale, me dio dinero. Y ahí me dio una tarjeta. Yo voy a llamar para allá. Anda y diable con esos cuartos y pedáselo a mi familia para mantener a mi familia. Ahora yo no tengo que comer. ¿Qué yo voy a hacer ahora? Ya, qué bueno ahora. Ah, pero yo me dejaba una tarjeta. Déjame ver lo que dice. Yo voy a llamar. ¿Por qué yo voy a ese paricuello no me robó el teléfono? Mierda, pero qué palomo. Dejó lo más importante. Yo fue llamado, ¿verdad? ¿Aló? ¿Aló? Sí, yo, Isabel. Sí, yo lo sé, idiota. El grandote. El enanote. Yo creo que el juego. ¿Estás seguro, enano? Y es verdad que lo que dice la tarjeta, que se va a ganar cuarto. No, habitación, estúpido. Claro que sí. ¿De verdad? ¡Que sí, enano! ¿Y dónde yo tengo que ir? Te pasaremos a recoger, pedazo de animal. ¡Ah, tú me vas a pasar a recoger! ¡Que sí! ¿Y en qué? En una mariposa voladora, idiota. En un carro. Ah, un carro. Tanto que pregunte, insecto. ¿De qué color es? ¡Negro! ¿Negro? ¡Yes! ¿Qué marca es? ¡Toyota Camry! ¿Camry? No, CG. ¡Ah, está bien! ¡Ok! Para allá ahora. ¡Hablamos después! ¡Te van a matar, enano! ¡Voy a ganar cuarto ahora! No estamos conchando, ni estamos haciendo nada. Ahora sí fue verdad, compadre. Gracias a Dios que ese tipo apareció y que los huevos de calamar, yo, un calamar, dije a jugar. Pero él dijo que van a dar pile cuarto y él me dio una dos milonga. Ay, papá, todavía me tengo un quinientón aquí. ¿Dónde fue que la puse? Espérate. ¿Y dónde está? Güey, güey, mi cuarto, güey. Coño. Wey, ¿qué pasó aquí? Wey, mi cuarto. El agua, loco. Pero aquí. Ay, papá. Millonario sin dar un golpe. Eso
solamente para aguantar dos tingolazos y jugar una tarjetita. Me quedan estos 500 aquí. Uy, para hacerlo heavy. Qué bueno la vida. 500 para yo mira aquí donde estás ayer. ¿Y mi cuarto? ¿Dónde tú me lo vas a pagar? Yo te conozco. ¿Yo te conozco? ¿De qué cuarto tú me estás hablando, compadre? ¿Pero cuál es cuarto? Los cuartos que tú me cogiste, amor. ¿Pero que cuando yo te cogí el cuarto a ti? Tú sabes que no tenía cuarto. Yo no tengo cuarto tuyo, con otra gente, pero tú estás confundido. No, usted me está confundiendo. Usted me está confundiendo, compadre, de ahí. Compadre, usted me está confundiendo, le dije. Usted me va a tener que pagar mi cuarto. Pero oblígame. Oblígame a pagarte. Oye, ahora. 500 tengo yo y te lo guardo a ti, porque tú eres el lindón, el morenón. Claro, torra tuya. Ponte a jugar allí con el tipo de juego de calamar, para que te den dos tingolazos, como lo gané yo ahí. Que me tiene que pagar mi cuarto. Que no lo voy a pagar, compadre, haga lo que usted quiera. Pero van a pagar como usted de mi cuarto. Y eso que era. Güey, compadre, güey. Güey. Ya, me lo llevó. Mierda, loco, y ahora. Pero nada, el tipo me dio una tarjeta para llamar. Ay, sí. Paloma, yo voy a ser rico. Voy a llamar para acá. Comunícate a este número si te interesa jugar. Claro que me interesa jugar. Oye, ahora. Hello. Hello. Caballero, sí. Dijiste tu nombre, por favor. ¿Mi nombre? Sí, burro. Alexander. Ok, gracias. ¿Y le interesa jugar? Claro que me interesa jugar. Por algo estoy llamando. Y por algo estoy preguntando. El primerito soy yo. Bien, pasaremos a buscarlo. ¿Ustedes pasan a buscar? Sí, pasaremos a buscarlo. ¿En qué? Henry Negro. ¿Es un carro negro? Sea puntual, por favor. No, claro, yo voy a estar ahí esa hora. Ok. Claro, cuenten conmigo. ¡Vas a morir! Ay, papá. Muy rico, compadre. Pararon con un triángulo, un cuadro. Pero a jugar se ha dicho, papá. Está aquí tranquilito. Y ahora, pensar que yo voy a hacer, ya que no vamos para la parada. Ya que yo no voy para la parada, yo tengo un dinero aquí, que me gané los otros días. Yo gasté como 1.500, creo que fue, o 1.400. Lo tengo aquí agachado porque yo no sé cuándo vamos para la parada. Algo tengo yo que hacer con ese dinero, pero no lo puedo gastar así a lo loco tampoco. Mierda, ¿qué yo voy a hacer? Yo no puedo gastar ese dinero porque imagínate. Tengo la mujer mía ahí con la bebé y cualquier cosa tengo que darse. Uy, y entonces, ¿qué es lo que? Dice la mujer tuya, que le mande dinero a la leche. ¿Cuál? ¿Que era mujer mía? ¿Tú no te acuerdas ahora? ¿Cuál? Tú no te acuerdas, ella está desesperada que le manden ese dinero de la leche. Pero tú dices la morita, la que vive cerca de tu casa. Ajá, la que era mujer tuya. Ese muchacho no es mío. Que no. No es mío. Mándale los cuartos. Mándale los cuartos, esa ¿no? Esa mujer está revolteada. ¿Qué te dijo ella? Ay. ¿Qué te dijo? Que te va a meter preso si no le mandes dinero. Ajá, oye, ahora no le mandes dinero. Tengo yo aquí con creo que 600 pesos, yo no lo voy a mandar. Bueno, loco, pero mándalo para que no te metan preso. Es que ese muchacho tampoco es mío, no es mío ese muchacho. Sí es tuyo, sí es tuyo. Y yo estoy hablando duro. Y cuando viene a ver, la esposa mía me escucha. Mejor mándaselo, que no le voy a mandar nada. Loco, mándale ese dinero. Mentira, yo no le voy a mandar nada. Ese chamaquito no es hijo mío. Loco, no es hijo mío. ¿Qué no le voy a mandarlo? Te va a meter preso, loco. Tu mamá no te quiere ver preso, tío. Mi mamá, tengo mucho con la visita. Mándaselo, mejor yo para que la mujer tuya te conozca. Como quiera, loco. No te lo voy a mandar. No. Mándale, loco, el dinero, diacho, puta tigre. Te va a meter preso la mujer esa, loco. Ya, le que si yo le mando los 500 pesos, va y se va a beber por ahí. Y deja el chamaquito solo, que ni mío es. Pero ese muchacho está gritando de la hambre. Mándale dinero a comprar la leche. Le voy a mandar 500, voy a quedar con 100. Mándale esa vaina. Nada más por eso. Toma, lleva. Tato, hablamos. Tato, y ten cuidado, oíste. Y dile que contigo no manda a buscar el cuarto, que esa no es mujer mía. Ah, bien. Bien, di ahora, ¿qué yo voy a hacer? 100 pesos es lo que me queda. Ah, ya yo sé. Esa gente, lo de juego, me dieron una tarjetita. ¿Dónde fue que yo la metí? Ellos me dijeron que si yo quería seguir jugando, que llamara ese número. Pero yo ni vi ni número de esa tarjetita, a ver. Está aquí, esta es. ¡Ay, sí! Este es el número. Yo voy a llamar para allá de una vez, porque yo no tengo cuarto y quiero lo mío. Porque si yo gané ese juego, yo puedo ganar otro. A ver. Och, de una vez. Hello. Hola, señor chino. Sí, el chino. ¿Y cómo ustedes conocen mi voz? Nosotros sabemos todo, Ángel. Ah, sí, mi nombre es Ángel. Sí, lo sabemos todo. Sí.
¿Eres de Las Matas? De Las Matas y Loma. ¿Ese es tu apellido? Ese es el apellido mío. Idiota, confirme si va a jugar para pasarlo está a bien. Recoger. Entonces, ¿me van a pasar a buscar? ¿Usted me está diciendo? ¿Pero cuántas veces te lo digo? Está bien, no, yo juego todos los juegos que me pongan, diciendo que yo me gane lo mío. ¡Se ganarán millones de Warners! El agua, pues yo voy a ser millonario y yo me gano todos esos juegos. Yo quiero ir para allá a ganarme todo. Ok, lo recogeremos. Está bien. Lo buscaremos a las 8:30 en punto. ¿A qué hora? 8:30 en punto. Está bien. Dele, en un carro. Ok, está bien, es un carro el que me viene a buscar. Sí, es un Camry. ¿Marca Camry? Sí, idiota. Ah, sí, yo estoy afuera a esa hora, yo lo espero ahí. Carro negro, sea puntual, por favor. Ah, pues está bien. Esta es la vuelta, adiós. Me viene a buscar esa gente, me meto para el juego. A acabar con todo el mundazo, a ganarme lo mío. Adiós. Entonces la mujer vuelta, yo puedo coronar. Y ahora, ¿qué pasa que me está llamando la mujer mía? Seguro que me necesita, déjame llegar. Mierda, mano. Esta gente no me va a llegar. Yo vengo lejísimo para acá. Dije que yo juego a una cuarta. A mí que eso es mentira. Yo me estoy desesperando. Yo me voy ahí, Dios mío. Yo tengo como 10. Yo tengo como 2 horas aquí. Yo me voy. Carro negro. Tía, este es. Yo me voy. Ok. Ahí está la gente de aquí. ¡El doble! Tengo media hora aquí. Y esa gente no piensa en llegar. Estoy desesperado. Esa gente cuando viene a ver le meten un truco a uno. Dejan a uno aquí, pan, y fácilmente. Ay, yo no quiero estar en esos foros así, nada. Yo quiero vaina seria, por eso que yo hago lo mío callado y todo. Estoy pila desesperado. No llega. Un carro negro, Camry. No viene nadie. Pero bueno, voy a esperar un ratico más a ver. A ver, llegan 36 minutos aquí parado. Y nada llega, no llega nadie. Ese es el carro. Camry negro. Se paró frente de mí. Él seguro sabe que ese soy yo. Le voy a montar confianza. Mierda, con música, bocina y de todo. Seguro para allá en esos juegos se va a cosar pila. Voy a sentar tranquilo. Mierda, pero tengo media hora aquí, no llega. Y esta es la ubicación. Y con unos juegos que me van a hacer rico. Es verdad, porque ellos me pagaron. Pero no lo veo, y con un carro negro, un carro negro. ¿Qué es que yo no veo carro negro? ¿Qué es lo que yo veo gente prieta y fea? Y nada de nada. Mierda, qué lío, vale. No, nada de llegar, nadie. ¡Ay, viene un carro negro! ¡Ay! ¡Ay! ¿Lo que es este? ¡Ay, papá! Coronado. Ay, papá, carro negro. ¿Cómo que es? Oh, pero ¿y toda esta gente? Ay, pero mi niño me tocó, yo soy chino. Echen para allá, que usted nunca duerme, parece. Es jugar que vamos, no dormir. No dormir, de la verdad que no duermen en su casa, No me da sueño. Amigo, güey, mire. Amigo, esta gente no duerme en su casa, No tenga gente así aquí, que durmiendo. Amigo, esta gente, durmiendo.
No sabe lo que le espera. Ey, llegó tu niño motoconcho. Ay, yo no te llevo de gratis.